Hola, muy buenas a todos, soy SP26 y bienvenidos a este nuevo tutorial en el que os quiero enseñar cómo podemos manejar nuestro PC con nuestro smartphone, ¿de acuerdo? Es muy sencillo, ya veréis cómo no tendréis que hacer gran cosa, simplemente tendremos que descargar una aplicación en nuestro smartphone o teléfono Android y otra aplicación en nuestro PC para que, bueno, pues se comuniquen entre sí. Y bueno, pues la verdad es que es muy sencillo y conseguimos unos resultados bastante buenos. Y bueno, pues para aquellas personas que estén, yo que sé, en la cama o que estén lejos, ¿vale? Pues pueden utilizar el teléfono móvil como mando a distancia. Yo creo que está bastante bien y bueno, dicho esto, vamos a proseguir con el tutorial, ¿de acuerdo? Lo primero que tendremos que hacer será irnos a esta página, la cual dejaré en la descripción del vídeo para que os podáis descargar la aplicación para vuestro PC, ¿vale? Como veis se llama Remote Droid y bueno, es gratuita, no tendréis que pagar absolutamente nada. Y simplemente para descargar le damos aquí en Download Free Server, ¿vale? Automáticamente nos deja este archivo RAR, el cual vamos a hacer doble clic en él. Y nos abre la extensión, ¿vale? Una vez hecho esto, le vamos a dar en extraer, vamos a dejarlo en el escritorio, por ejemplo, y le damos en aceptar. Vale, ahí lo tendríamos, ¿de acuerdo? Vamos a ver el contenido que tiene dentro y bueno, como veis, tenemos el ejecutable y el Remote Droid Server, ¿vale? Que sería el que nos va a comunicar con nuestro teléfono Android, ¿vale? Dicho esto, vamos a dejar el vídeo grabándolo, ¿vale? Y vamos a ver cómo funcionaría si lo tuviéramos, o sea, cómo descargaríamos la aplicación para Android y luego comunicarnos entre sí, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer será, pues, abrir nuestro Android y buscar en el Play Store, pues buscaremos lo que es Remote Android, ¿vale? Y descargaremos la aplicación. Ahora, por consiguiente, os la mostraré, así que voy a pausar el vídeo. Bueno amigos, una vez hayamos descargado lo que es la aplicación en nuestro PC, lo que tendremos que hacer será ejecutarla, evidentemente, ¿vale? Simplemente la abrimos y ejecutamos el ejecutable jar file, ¿vale? Este último que aparece aquí. Le ejecutamos y como veis aparece esta ventana. Esta ventana la tenemos que dejar, ¿de acuerdo? No podemos trabajar si no está visible esta ventana. No funcionará lo que es pues eso, el mando a distancia, ¿de acuerdo? Entonces lo que tendremos que hacer será, si no la queremos ver, pues desplazarla únicamente hacia la derecha o a la izquierda o minimizarla, ¿de acuerdo? Lo que tendremos que hacer ahora será descargar la aplicación para nuestro teléfono Android, ¿vale? Como veis aquí aparece IP address, ¿vale? Que es lo que tendremos que introducir en nuestro smartphone, ¿de acuerdo? Así que voy a pausar el vídeo de nuevo y vamos con nuestro teléfono. Venga, hasta ahora. Buena gente, estamos aquí en mi teléfono Android, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer va a ser descargar la aplicación para Android. Como veis estamos en mi smartphone y bueno, nos vamos a ir a nuestro Play Store. Yo en mi caso lo tengo aquí. Y bueno, aquí pondremos el nombre de la aplicación, evidentemente. En este caso vamos a ver si me deja. El teléfono está un poquillo lento. A ver, aquí lo tenemos ya. Y le vamos a poner Remote Android. Droid, perdón, Remote Droid. Vale, ahí la tenemos ya, la principal. Y únicamente pues marcamos la aplicación para descargarla e instalarla normalmente, como instaléis cualquier aplicación. Y le damos en instalar, ¿vale? Aceptamos el acuerdo este. Ahí lo tenemos. Y bueno, ya estaría descargando la aplicación e instalándola, ¿vale? Ahí lo tenemos como la instala. Y vale, vamos a abrirla. Como veis me pone un código ahí, el cual viene por defecto. Como he comentado antes, tendremos que introducir el número de serie que veníamos en nuestro PC, ¿vale? El número de serie, no, perdonad. Tenemos que introducir lo que es la dirección IP que aparece en nuestro PC. Así que únicamente marcamos la dirección IP. En este caso vamos a ponerla, a ver, 192... 100. Vale, le daríamos a conectar, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora mismo tendríamos pues lo que es movilidad en nuestro PC. Yo ahora os compartiré la pantalla para que lo veáis, ¿de acuerdo? Vamos a compartirla aquí. Ahí lo tenemos.
Y bueno, estaréis viendo dos pantallas. Una sería la de mi dedo, pues moviendo el móvil, ¿vale? La pantalla del móvil. Y otra sería el mouse, ¿vale? En el ordenador, en el escritorio. Como veis, pues funciona bastante bien, ¿vale? Y bueno, pues podemos movernos por las diferentes aplicaciones de una forma pues muy rápida y sencilla, ¿vale? Que realmente pues es lo que queremos, ¿no? Utilizarlo como un mando a distancia. A ver, que se me ha ido ahí. Bueno, hay veces que da algún problema que otro, pero son las menos. Vamos a conectar de nuevo. Y ahí lo tendríamos otra vez, ¿vale? Simplemente es porque le doy atrás yo sin querer y se pira la aplicación, ¿vale? Ya es un tema ya de mi smartphone, pero bueno, como podéis estar viendo, funciona bastante bien y creo que realmente pues es una aplicación que resulta muy útil, ¿vale? Para utilizarla como mando a distancia. Y nada, simplemente espero que os guste. Como veis, pues marcaríamos aquí, aquí pincharemos aquí y pues tendríamos el teclado normalmente pues, para escribir lo que nosotros queramos en el navegador o en cualquier documento de texto o procesador de texto. Y bueno, aquí tendremos los dos botones, el clic derecho y el clic izquierdo, ¿vale? Así que nada, simplemente espero que os guste este vídeo. Si es así, pues dejadlo en los comentarios y darle like y suscribiros al canal. Con esto me voy a despedir y nada, un saludo a todos y chao.